una por ejemplo, siempre lo mejor, la sanidad del alma va a ser en el evangelio, porque el evangelio te sana el corazón y pues las otras pues terapias, cosas así, nada más es por encimita todo. Ya vamos para la iglesia, ya nos bajamos del metro. Aquí va Nico bien sudado porque hace mucho calor. Pues ni modo, así es Monterrey. Pero cuando hace frío extrañamos el calor, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ahorita ya me lo llegamos. ¿No compraste chicles? No. Bueno, mira, mi panda cansado, dice que lo cargue. El solo lo atarantea. Miren, aquí las casas están muy bonitas. Sí, no, súper grandes. Miren, esa casa de allá está muy bonita. Sí, miren esta. Mira, nada más porque están cerca del metro, miren allá, tienen bastantes plantitas. A mí una casa que tiene un patio grande y bonito me transmite mucha paz. Y sí. Más, pero que tenga arbolitos, cositas, ah, sí, una cochera. No. No, un patio así de aquí. Miren, qué bonitas casas. Mira, este fue el primer carro de... No, han de valer como unos 7 millones, ¿no? Por el... ¿Cómo se llama? Ándale. Mira, ahí en esa esquina es donde hacemos la reunión. Creo que la más chiquitita, la más chiquitilla, así, la hayas como en unos 2.5, 3. Miren cómo tienen las calles aquí. Bueno, ya vamos a ir a una tienda, vamos a ir a ver si hallamos ropa para Nico y para Sila. No, no quiero ir a la tienda. Nico ya está bien fastidiado, dice que ya se quiere ir al metro, que se quiere ir a la casa y que no sé qué. Pero pues ya nos vamos acá y ahorita ya después de eso vamos a comer. Porque... ¿Y cómo no quieres que esté amargado si traigo Flores y los Rodríguez? Se tomen aburridos los papás y el tuyo. Dice Juan que son bien aburridos nuestros papás, por eso Nico es así de amargado. Y bueno, pues ahorita ya después de eso voy a ir al centro a ver si le voy a ir a comer, a ver si le consigo unas camisas bonitas porque casi no tienen ropa. Mira, de los edificios están muy grandes, para acá, para Monterrey hay muchos edificios. Ya está construyendo. Miren qué bonitas luces. 30 pesos, mira. Mira, de un 30. Mira, 30 pesos. Aquí es por donde tú hayas barato. En esas tiendas de que están aquí. Si te vas ahí arriba, es más caro. No te deja hacer nada. Mira, ya está cerrada. Ah. Hola. Una de estas son. ¿Cuál? Mira, que le iba, quería yo llevar ese de Ladybug, pero al final le compramos la de... Es muy bonito los vestidos. Para que venga esta Nelly. Está muy padre la de los abocados. Ten, paga para mandarle a Nelly de acá, de esta. Para las niñas hay bastante. ¿Este cuánto vale de Beli y Beto? 195 mayoría. 190, cualquiera. Sí. 195 llevas, si llevas 3. Miren, acá está lo de Encanto que está muy de moda. ¿Es el oso? ¿El oso? ¿El oso? Sí, no agarres, por favor. Barbie. Miren estos, qué bonitos. Qué bonita. Por si tienen una fiesta de Beli y Beto, cumplen años, aquí pueden venir.
Se llama Sima Mayoreo. A Nico le compramos playeritas de estas. La de los bocados, ¿quién se la compró? ¿Qué sirve para Nico? No, a Nico, porque es la más chica y así la no le iba a quedar. No, vámonos. Bueno, no, pues este es muy padre. Miren, aquí está la tienda y aquí la encuentran en Facebook. Está entre... ¿Cuáles son? ¿Esta qué calle es, dijimos? No me acuerdo. Deja Carlos buscar, Salazar, ¿no? Deja buscar una basura. Si estamos Carlos Salazar, esta la tienda queda entre Juan Méndez y Jiménez. Méndez y Jiménez, Carlos Salazar. Pues yo creo que nada más Nico consiguió porque hay muchas tiendas cerradas, ya es tarde, en domingo nada más en la mañana. Apenas de lunes a sábado, que sí. Todo. Bueno, en esta calle, Carlos Salazar, hay muchas tiendas de ropa para niños. Y aquí pueden venir a surtir. No, creo que para allá hay aquí, no. Vestidos de fiesta de niños, 250. Aquí son puros productos coreanos. A 10 pesos este. Máscaras. Diademas, qué bonitas. 15 pesos. Hay muchos productos muy bonitos. Trae mucha moda como coreana por acá. Me gustaron estos diademas. Miren las pestañas. 20 pesos. Miren, este trae su copita para poner aquí la esponja. Está muy bonito. La lavadora de brochas y esponjas. Ay, están 65 pesos, 28 pesos. 48, miren. Aquí son 6 piezas mayoreo. Tazón infantil. 30 pesos. Miren este. Miren los cuchillos que están de moda. Estoy sudé y sudé porque hace mucho calor. Miren estas. 100 pesos. Está muy bonita esta tienda. 50 pesos las cucharas. Miren esta. 35 pesos. Estos de cubiertos los he visto en 55.
unas bolsitas 70 y 100 pesos, 79. Crayones, también hay aquí para dibujar. ¿Esto qué es? A ver, sí, préstamelo para verlo. Mira, ¿no quieres mejor un rompecabezas? ¿No quieres mejor? Mira. Sí, ya meto, sí. Mejor este. Deja ese ahí. ¿Tiene eso? No. Mira, aquí hay uno de constructor. ¿No quieres uno de estos mejor? ¿O cuál quieres? ¿De este? ¿O del búho? ¿O de este? Y este de unos bloques. Y otros en... O este, mira. Este es un constructor. Este. ¿Sí? Bueno, mira uno de estos. Mira, ¿no quieres uno de estos? Mira este. No. La plana no gira. Espera que se vayas a meter aquí. Sí, te cuento. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, ¿quieres una posición? Nico, ven. Miren los cuchillos. Oh,
Muchachos, pues ya llegamos y ya nada más por último les quiero enseñar lo que compré. Compré estos diademitos para mí, una blanca, una rosa y una celeste, porque me voy a comprar un vestido que trae blanco y creo que lo va a combinar. Y rosa porque me gusta mucho y celeste porque no tengo, de hecho me arrepentí, mejor me voy a comprar una amarilla porque me gusta mucho el color amarillo. Y bueno, a Nico le compré estas playeritas. Esta de dinosaurios. Le compré. Casi no me gusta el blanco porque luego se percude, pero bueno. Le compré también esta verde y una de aguacates. Aquí está. Y a mi esposo se compró estos calcetines, 3 pares por 30. Y se compró 3 paquetes. Y aquí están. Fue lo que compramos porque mi esposo calcetines no tenía, entonces sí le urgían. Porque siempre andaba lavando nada más los mismos 3 pares. Y pues Nico, estas playeritas para ir a la iglesia y para salir, me gustaron mucho. Y bueno, chicas, pues es todo del video. Sí, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.